Nosotros queremos seguir siendo una comunidad solvente y una comunidad cumplidora. Y por darles algunos datos de esta década de crisis, pues Galicia ha sido la comunidad autónoma que menos ha incrementado su deuda pública. Y ha sido una comunidad autónoma que ha venido pagando a proveedores en los precios muy por debajo de los 30 días que señala la legislación estatal. Y hemos sido una comunidad autónoma que hemos cumplido el déficit público año tras año. Por darles un dato, en este año 2019, ya cerrado desde el punto de vista de contabilidad, nuestra deuda pública, a pesar de la deuda de la Administración General del Estado de 370 millones de euros, 200 en calidad de IVA y 170 por cumplimiento de las reglas fiscales, que tampoco nos aceptan la transferencia de estos fondos, a pesar de todo eso, la deuda pública gallega disminuyó en 34 millones de euros. Tenemos una deuda pública 6 puntos por debajo del porcentaje de deuda sobre PIB de media de las comunidades autónomas y Galicia, a pesar de eso, si ustedes cogen los datos del Ministerio de Hacienda, comprobarán que hemos estado siempre dentro de las tres comunidades autónomas que más inversión hemos dedicado en el porcentaje de presupuesto de la comunidad. Por lo tanto, sí se puede controlar el déficit público, controlar la deuda pública, cumplir la regla de gasto, pagar a proveedores, bajar impuestos e invertir más. Y este círculo, que les aseguro que no es fácil, pero que es posible, acredita que las comunidades autónomas solventes no son un problema para el Estado, son una garantía. Y que las comunidades autónomas solventes son realmente la clave para entender el Estado de las autonomías que decidieron nuestros mayores con la Constitución y nuestros mayores en la transición.